quien viene a continuación le juró a sus tres hijos que saldrá de la calle y será el rey del show desde Chillán. Aquí está Pancho Mimo. Ella es Estela. Hoy estoy orgullosa de estar aquí representando a la mujer chilena. ¿Sí? Déjale. Un aplauso por la mujer chilena. Ganándose al público con demagogia. Bien, bien, bien. Vamos, yo quiero ver. Sí. Un hombre bueno. Que sea fiel. Y que tenga dinero. Que me saque al cine. Que me lleve a comer. Que me abra la puerta del auto. No. Que me compre un auto, sí. Mejor, po. Nana, me pongo una nana, me pongo una nana, me pongo una nana. Nunca más te voy a cocinar, nunca más te voy a planchar, ni te haré la camita, menos comprarte cervecita. Anda a pedírselo a tu mamita. La necesidad, chiquilla, atenta, se nota. Como que uno expele olor a necesito un polvo ahora, por favor. Ah, yo no. No, te juro. Y después... ¿Eso será cierto? Espérate. Me subí al metro, te juro, y me afirmaba al fierro. ¡Wow! Oye, oye, ¿eh? No, no, para, esta cuestión no podía seguir así. No, pues no podía seguir así. No, un combinado por lo menos. No podía seguir. Sí, con un heladito, ¿cierto? No podía seguir toqueteando la primera cosa larga y flaca que me mostraran. No, bueno. Tengo la pura cara de cuica. Tengo la pura cara de cuica. ¡Pancho Mimo! ¿Qué dirá el jurado de Pancho Mimo a todo esto? ¿Tú te presentabas en la Plaza de Armas de Concepción? Una vez me viste, nos vimos y te burlaste de mí. Pero en broma. Así es el mundo de la pantomima. ¿Cómo? Fome. Porque yo lo encontré súper bonito lo que vi ahora, pero no era divertido como para reír. Yo hoy día vine a reír. Para la obertura, estás pintado. Estás pintado. Justamente para la obertura de Viña, pero no para el humor. El veredicto para Pancho Mimo lo entrega Mauricio Medina, el indio. Yo confío en tu talento, así que creo que sí, tú puedes llegar a ser el rey del show. ¡Aplausos para Pancho Mimo! Y el gobierno que de alguna vez haga cosas importantes y se preocupe de los problemas reales de las mujeres como yo. Sí, que manda un proyecto de ley que garantice la calidad y la igualitaria distribución del recurso hombre entre todas las solteronas con la mansa vena del país. ¿Qué les parece? ¿Quién sabe? ¿No nos sale un bono para condones? ¿Lubricante gratis para todas? ¡No más lucro en consoladores! ¡Sí! ¡Porque merecemos una sexualidad digna! ¡Sí! ¡Sí! Lo mío no es una vulgar calentura, no. No, señor.
No es falta de vitamina P. No es maraquear por maraquear, no. Lo lío. Vitamina P. Y lo dijo ella. Y lo dijo ella, flaquito. Lo no, dijo ella. Lo mío es responsabilidad social. No lo hago por mí. Lo hago por la patria. Así que afírmense, cabritos, porque estoy hecha una yegua suelta. ¡Estela Vergara! Y espero que nos veamos pronto. ¿Y ustedes la ven en la quinta? Preciosa, divertida, provocativa. A mí me encantó. Yo la veo en la quinta, Vergara. Yo también me veo en la quinta con ella. ¿Sí? Sí, todo el rato. Yo la veo arriba también. ¿Ah, sí? La veo arriba. ¿A dónde? Arriba. Del escenario más importante de Chile, Viña. ¿Y de Latinoamérica? Sí, ¿ahí la ve usted? La veo arriba, la veo arriba. La veo abajo también, ¿eh? ¿Ah, sí? La veo abajo. Yo la veo. ¿Del backstage de la quinta? Y de jurado, y de jurado también. ¿Ah, sí? No, más allá de los atributos físicos que son evidentes, porque es estupenda, es preciosa, Estela. El contenido. ¿Sabes qué? Creo yo que los atributos físicos, de alguna manera, los juegan un poco en contra a la hora de hacer humor. ¿Por qué? Demasiado apretada. Demasiados pechos turgentes que se marcan. Demasiado. No es que no me guste, pero creo que por momentos dejé, me olvidé de la rutina cómica y me empecé a concentrar en su cuerpo. Cuando estaba con el caño, por ejemplo, ahí yo ya no me estaba riendo. Estaba caliente. Falta que desarrolle el tema de timing de chiste. O sea, que los chistes sean la más cortos. Ahora que ocupó este botón. O sea, ¿qué es un timing? Que no se demore tanto, por favor, que no se demore tanto a la hora de rematar un chiste. Atención, Estela. Viene el veredicto del jurado en la voz y persona de Felipe Abello. Ella. Oh. Puede llegar a ser arriba, abajo, al lado, la reina del show. ¡Eso! Estela, ¿cómo estás tú? Bien, te fue increíble. Parece que fue demasiado con el cuerpo y poco con el chiste corto. ¿Pero cómo te sentiste arriba de este escenario por primera vez del Rey del Show? Bien, bien. Sí, bien. Tranquilo. Estela, entonces, mucho besito y suerte, ¿eh? Que estés bien.